El señor se encuentra. ¿Quién? El señor Oyansu. Oyansu. Yo soy Oyang. ¿Te quedaste esperándome hasta tan tarde? ¿Y todo está bien? Sí, ¿y tú? Te lo dije, sería rápido. Bienvenida a casa, hermana. Ten, come un poco más de cerdo agridulce. Me gustan más estos fideos. Extrañaba mucho comer fideos, fideos contigo, hermana. Toma. Traje esto para ti. Qué bonito. Ven, te ayudo. Bien. Sí, te luce muy bien. Déjame ver. ¡Oh, qué bonito! ¡Sí, lo es! Gracias, Iné. Oh, calma, calma, oye. Me llenas de salsa. La próxima vez, voy a traerte algo mejor. ¿Sabes algo? ¿Quieres que veamos a mamá y papá esta semana? ¿Qué? ¿No quieres ir? Mañana. ¿Y la escuela? Iné, en serio odio tener que ir a la escuela. Los estudiantes siempre deben ir a la escuela. Pronto te graduarás, solo ten paciencia. Si dejo la escuela, ¿estarás triste? Porque podría buscarme un trabajo. No. Mantener las promesas es sumamente importante. Oye, ¿acaso ya lo olvidaste? ¿Lo que le prometiste a papá? Tú prometiste que me escucharías
Y yo prometí que iba a cuidar de ti. Solo mañana, por favor. Prefiero pasar el día contigo. No, dulzura. Escúchame. Solo quiero que seas feliz. Como los demás. Tan solo eso. Mi querida hermana Iné, hoy al fin mi hermana regresa a casa. Se sintió como un largo tiempo. Hermana, te extrañé bastante y lloré mucho también. De ahora en adelante, nunca me dejes. Promete que siempre vivirás conmigo. Ahorré el dinero que me enviaste y compré un lindo obsequio para una linda hermana. ¿Te gusta? De tu querida hermana, Une. ¡Atención! La próxima semana habrá parciales. ¡Sí, profesor! Deben estudiar duro. Coman, oren y estudien duro. No quiero ninguna excusa. ¡Bien, profesor! ¿Tienes un minuto? ¿Para qué? Escuchen esta zorra. ¿Desde cuándo nos contestas? Hoy no. Por favor, déjenme ir hoy. Estás siendo linda. ¿Por qué? Mi hermana volvió. Ah, ya veo. Hermana, ¿y qué nos importa eso? ¿Qué? ¿Se te perdió algo, zorra? ¡Ya lárgate de aquí! Oye, no quieres verme molesta, ¿cierto? Sobra decir que eres la mejor. Incluso más que un hombre, claro. Una escolta artista marcial de primera, sin ningún rival. Pero ya conoces cómo es, y trae un gran riesgo el contratarte. Quiero que sepas que no es por ti, sino por el equipo. Dices que solo hacías tu trabajo, pero lo lastimaste mucho, y ten por seguro que eso no va a cambiar. ¿Ya pasaron 6 meses? 1 año y 6 meses. ¿Tanto? 6 meses por el lunático de la navaja y 18 meses por sobreprotección. Qué injusto. Sí que lo fue. Estoy sedienta. ¿Qué? ¿Y las botanas? Las olvidé. Las traigo enseguida. ¡Ah! Oye, no me gusta repetir las cosas. Ven. Cabeza hueca. No pongas a prueba mi paciencia. ¿Acaso quieres volver a ser como ella? ¿Eres idiota? Oigan. Es cierto. Ya puedo irme. Oye. Vamos a tu casa a divertirnos, ¿eh? ¿Qué rayos te pasa? Oye, ¿para qué rayos te traje aquí si solo te vas a ir, ah? Nosotras la estamos pasando malditamente genial, ¿no lo crees? ¿Quién no ha cantado aún? ¿Casa de Uné? Pero qué subnormal eres. Bien, dame el teléfono. Observa.
Vamos, quítate la ropa. El número que ha marcado no puede ser localizado. ¿Es ella? Sí. ¿Está bien? Rayos, está mucho mejor que tú. No somos gente mala. Solo queremos jugar. ¿Está bien? Claro que ¿ah? Sí. Es la llamada. Ten. Hagan silencio. Escúchame. Pregunta dónde está y luego dile que estás cerca y que estarás ahí pronto. Eso es todo. En la 502. ¡Me he advertido! ¡Maldito! ¡Ven acá! ¡Bastardo merecido! ¡Sal para acá! ¡No! ¡Basta! ¡Quítatele de encima, maldito! ¿Qué pasa, bebé? ¿Estás nerviosa? No hay por qué. ¿Qué diablos? ¡Abre! ¡Ahora! ¡Oye! Es una broma. Las negociaciones del armisticio, iniciadas en julio de 1951, concluyeron el 27 de ese mes de 1953 en Panmunjom, en la ahora zona desmilitarizada. Este fue firmado por Corea del Norte, Estados Unidos, voluntarios populares chinos y el ejército de Corea, con el apoyo de las Naciones Unidas. Los adolescentes
se escapan por unos días. No es nada. Volverá pronto, como si no hubiese pasado nada. No me preocuparía por eso. Sí, pero ya sabe cómo es ella. Hablando de su condición, ella no pertenece a una institución regular. Usted pudo haberla venido a buscar, pero supongo que estaba muy ocupada para eso. Disculpe. Disculpe. ¿Es hermana de Uné? ¿A Heaven otra vez? ¡Diablos, no! Hoy vamos a ir a un nuevo lugar. Es genial y popular. Está lleno de chicos musculosos. Sí, eso escuché. Es genial. Pero ¿no deberíamos llevar la casa primero? No seas aguafiestas, ¿quieres? No hables de eso o te arrancaré la maldita lengua. ¿Qué rayos? Yune. Ah, tú eres la hermana presa. No sabemos nada. Ya lárgate, maldita. ¡Maldita zorra! ¿Conoces a Uné? Es su hermana. ¡Maldición! ¿Dónde está mi hermana? Sí, de acuerdo. Jimmy. Tráelo. ¡Rápido! Sí. Préstamos en efectivo. Esto no es lo que parece. ¿Qué pasa? 403. Vamos. ¡Hora de cobrar! ¡Maldito bastardo! ¿Ah? ¡Estás muerto! ¿Ah? ¡Ey, oiga! ¿Qué diablos hace? ¡Déjela! ¿Y estos idiotas? Vas a ir a la cárcel por violar menores. Fuiste al baño por esta basura. Malditos bebés cobardes. Podría cortarlos en mil pedazos. ¿Qué opinan? Escojan mejor sus próximas palabras. Sí, vámonos. No tengo miedo. Llama a la policía. Solo vámonos. ¿Cómo? La poli, ¿eh? Vamos, vamos, perrita. Ten esto, gallina. Los llamarás o pagarás por esto. ¡Rayos! No es culpa nuestra, ese sujeto está loco. 10 millones de wons o se llevaba a Uné o nos mataba. Nos dio una paliza y luego se la llevó. ¿Acaso no ves este golpe que tengo acá? Gracias por llamar a Préstamos Alegría. No estamos en la oficina en este momento. Por favor, deje.
Gracias por llamar a Préstamos Alegría. No estamos en la oficina en este momento. Por favor, deje su mensaje después. Departamento de Policía, ¿en qué puedo ayudarle? Mi hermana está perdida. Alguien se la llevó de la escuela ayer. Tengo su número, pero no puedo localizarlo. El número es 010 y... ¿Estás segura que se extravió y que no escapó? Estoy segura de que un bastardo se la llevó. Entiendo. Por favor, cálmese. Señorita, ¿tiene alguna evidencia a la mano que pueda ayudar para reportarla como una persona desaparecida? Justamente es por eso que le estoy dando este número. Para que haga su trabajo y pueda averiguar quién diablos es ese sujeto. Lo siento, pero debemos seguir un procedimiento. Primero debe ir a la estación más cercana, llenar la forma y reportar el caso como desaparecida. Luego, el departamento de investigaciones lo revisará. ¿Bromea? Disculpe. ¿Hola? ¿Está ahí? Muy bien, 15. Eso fue una sorpresa. ¿De dónde sacaste a esa zorrita, eh? ¿Qué, acaso ella no supo comportarse? Pues, estuvo llorando y suplicando toda la noche. Pero ya sabes, tengo mis trucos. ¿Por qué no me cuentas un poco, eh? Aunque parece ser muy joven. Sabes que no tomo menores. ¿Cómo que menor? ¿Tiene edad? ¿Y por qué no menores? Si de todas formas esto ya es algo ilegal, ¿o no lo es? No todas las zorras son iguales. Oye, mejor deja esa cosa ahí. Mierda, esta cosa se ve antigua. ¿Aún funciona? ¿De dónde la sacaste? ¿Era de tu abuelo? ¿Quién sabe? Y yo ni siquiera sé si funciona. Un cliente me la cambió por una membresía de por vida. La quiero. Diablos, por favor, viejo. Ahí tienes la cuota inicial. ¿Solo 15? Es mucho más de lo que vale. De hecho, parece retrasada. ¿Ya comiste? Quiero ir a casa. Debo ir a casa. Mi hermana. Basta. Maldición, ya deja de quejarte. Préstamos en efectivo. ¿Qué? ¿Usted es Sang Maha? No sé quién es ese. Le juro que es todo lo que sé. Solo hago encomiendas aquí. Una vez le di un aventón a su casa, pero eso fue todo. No hicimos nada. Lo juro. Lo juro. Ya le di la placa de su auto. ¿No contesta el teléfono? Mire, esta posilga ilegal. Es un teléfono clonado. Debe tener una línea privada. Solo deme el número. No podría. Incluso si lo supiera, no lo diría. De verdad, se lo juro.
¡Demonios! Yo no me sé su maldito número privado. No está lista. Necesita más lecciones. No hacen falta más lecciones. Ya lo veremos. Bien, abre las piernas. Vamos. ¿Qué esperas? Vamos, haz lo que te digo. Rápido. Buena suerte. Ven acá. Vamos, apresúrate. ¡Eres una zorra malnacida! ¡Fenómeno! ¿Cómo me haces esto? ¡Es una malnacida zorra retrasada! Ah, quiero mi dinero. Ya, no seas tan dramático. Es todo, llévatela de vuelta. Quiero mi dinero. Y también el arma. ¿Acaso esto es una maldita broma? ¿Hola? ¿Hola? En este preciso momento voy camino a la oficina. Puedes ir a recogerlo. ¿Cuándo demonios vas a darme mi maldito dinero? Pasaré por el banco y luego puedes ir a buscarlo. ¡Maldición! ¡Son 10! ¡10 millones! ¡Sé que son 10 millones! ¡Estoy hablando con la pared! ¡Realmente eres molesto! Es solo que... ¿Qué? ¡Te escucho! Es que tengo otra cosa muy importante que contarte, viejo. ¿Algo más que contarme o es para molestarme? ¡Lo haremos en privado! Tengo otra llamada. ¿Quién habla? ¿Señor Sangmaha? Sí, diga. Se llevó a un adolescente hace poco. Su nombre es Une. ¿Dónde está ella? ¿Tiene el dinero? ¿Qué dinero? Espere. ¿Con quién se supone que hablo? ¿Cómo obtuvo este número? No querrá saberlo. ¿Dónde demonios está mi hermana? ¡Ah! ¿Hermana? ¿Con que eres la hermana de esa tarada, ¿eh? ¿Acaso esa maldita zorra acaba de colgarme la llamada? ¡Ah!
¿Pero quién diablos? ¿Dónde está mi hermana? ¡Eres la hermana! ¡Basta! ¡Conduce! ¿Qué diablos es lo que quieres, perra? ¡Cállate y conduce! Debe haber un malentendido. Entiende que ya yo no tengo a tu hermana. ¡Me estás asfixiando! Esto no es nada seguro. Haré silencio y conduciré. ¿Y si lo aflojes un poco? ¡Suéltame! ¡Para! ¡Maldición! ¡Maldita zorra! ¡Ah, perra! ¡Púdrete! Te tomó tanto. Todo está bien, no tienes que venir. ¿Bien? ¿Hola? ¿Me escuchas, Ha? Estoy llamando de parte del señor Ha. Espera, ¿quién rayos es? Soy de Préstamos Alegría. Llamo por un dinero. Ah, ya veo. Ya estaba resuelto. ¿Acaso tu jefe salió? Por un momento. ¿Qué es lo que quiere decir con resuelto? Solo dígale que no tiene que preocuparse por el dinero. Ya trasladé a la chica, él sabrá de lo que estoy hablando. ¿Dónde le envió? Eso no te incumbe si quieres una cita. Puede que te lo diga. Aguarde. ¿Ayudo? ¿Dónde está su jefe? ¿Qué sucede? ¿Quién es ella?
¿Qué es esto? ¡Ey, ey! Ella es la hermana. ¿Y bien a dónde envió a mi hermana? Vaya. Ella ya se fue. Lo siento, es muy tarde. Oh, vamos. Contrólese un poco. Dígame a dónde. Óigame bien. Hay un código en este negocio, ¿sí? No puedo revelar a mi cliente y arruinar mi reputación. Ya basta de idioteces. Dígame dónde está ahora. Pues entonces debió cuidar mejor de ella. O tal vez podrías pagar lo que ella debe. La idiota de tu hermana pidió dinero, así que la muy tonta estaba en deuda. Fue raptada. No le debe nada a nadie. Ese es tu lado de la historia. Solo vendí lo que compré con mi dinero, maldita zorra. ¡Maldito! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Hija de...! ¡Maldita! ¡Mi cabeza! ¡Basta! ¡Ya! ¡Detente! ¡Demonios! ¡Muere ya! ¡Basta! ¡Espera! ¡Ya! ¡Tú! ¡Cuéntale! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo le pregunté si tenía a quien llamar. Mi hermana. Aunque nadie nunca contestó el teléfono. Y llamó a alguien más. ¿Supermercado, suerte? Supermercado. Buena suerte. Es todo lo que sé. Creo que un viejo atendió el teléfono. Pero un joven... Un joven en un traje... La vino a buscar. ¿Cuándo? No hace mucho. Poco menos de una hora. Ya escuchaste. Ahora ya puedes dejarme ir. ¡Ya puedes! ¡Ah! ¡Espera! Quiero ese número. Yo te conozco. Pero yo no te llamé a ti. No me llevas a casa. ¿Quieres callarte? Solo duérmete. Te avisaré al llegar. Tim. Supermercado Suerte. ¿Alguien recogió a UNEPAC? ¿Hola?
siento. De pie. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! Ella es mi hermana, tiene una enfermedad, es todo. ¡No! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No quiero ir! ¡Por favor, llévame con mi hermana! Solo subí al auto. Autopista. ¿Qué es ese ruido? Nada. Llegaré como en una hora. ¿A dónde la llevo? Primero, a la nueva construcción. No creo que necesitemos mucha ayuda. Ya veremos qué pasa luego. Te llamaré pronto, ¿de acuerdo? Sí, señor. A continuación, voy a dejarlos con unas palabras del pastor. Buenas tardes, soy el Pastor Cho. Primero que nada, vamos a dar unas merecidas felicitaciones al congresista Pak. Escúchame. Ya no me necesitas. Lo prometo. No le diré a nadie lo que me hiciste. Ya sabes dónde está tu hermana. Ya lo sabes, por favor. Solo déjame salir. ¡Espera un maldito segundo! ¡Te lo pido! ¡Por favor! Tu hermana fue quien me timó primero con su maldita banda. No pueden hacerme esto. Es su culpa. ¡Te vas a arrepentir de esto! ¡Voy a matarte! ¡Ay, diablos! ¡Maldición! Tenía nadie más. ¿Y tu hermana? Ella... ya no tiene un teléfono móvil.
Gracias por venir. Ten. ¿Por qué no hacemos un brindis por un día feliz? Si sabías que comencé con peleas de perros callejeros. Gracias a eso, conozco muy bien a los perros. Tú, maldito idiota, no hiciste bien tu trabajo. Mira este desastre. Buscaste por todo el país, pero no pudiste encontrarla, ¿cierto? ¿Cómo es que apareció así? De esta forma. ¿Acaso la buscaste? Tráeme a la más joven primero. No me importa lo que tengas que hacer. Voy a hacerla pedazos. ¿Lo entiendes? Haces tu trabajo. O sabes lo que te va a pasar. No puedes dejarme ir, por favor. Este es su número, ¿cierto? Sí. Mi hermana llamó aquí anoche y luego alguien se la llevó. ¿Fue usted? ¿A qué se refiere con anoche? ¿Sabe quién es Unepak? Solía vivir por esta zona. ¿Une? Cariño, ¿recibiste alguna llamada anoche? ¿Llamada? ¿Recuerdas a esa buena chica llamada Une, que solía venir siempre hace unos años? Ella desapareció un día y nos preguntamos por qué. Debió haber sido ella quien nos llamó anoche. Ah, anoche. ¿Y para qué? Porque su hermana está aquí. Sí, ya veo lo que sucede. Ah, ¿cómo te atreves? Esa zorra retrasada se lo buscó. ¿Y ahora quiere sacar una fortuna por ello? ¿Cómo te atreves? ¡No te daré un centavo! ¡No hice nada malo! ¿Qué estás diciendo? Adelante, está bien. Escoge todo lo que quieras. Eso es. Eres muy linda. Está bien, está bien. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Eres un bastardo! ¡Púdrete, bola de grasa! ¿Cómo pudo? ¡Sal de mi vista! ¡Bastardo! ¡No puede ser! ¿Dónde está Une? No sé, no te miento. ¿Quién se llevó a mi hermana? ¿De qué estás hablando? ¡Suéltame, por favor! Yo solo atendí el teléfono. Solo una maldita llamada.
Esta mujer llamó pidiendo dinero. Pensé que ustedes dos querían chantajearme. ¿Qué más? Así que llamé a un foto estudio. Eso fue todo lo que hice. Espera. Espera, lo siento mucho, pero lo que pasó ya pasó. Yo también lo siento. Mira a esas lindas chicas, tan jóvenes. Moriré antes de que maduren. ¡Qué injusto! Sí. Oye, ¿conoces a la chica retrasada? Claro. De hecho, la hice mía hace poco. Es especial. Tú y tus patrañas. No estoy bromeando. También te gustará. Pruébala. ¡Un, dos, tres! ¡Así se hace! ¿Bien? ¡Sonrían, sonrían! ¡Vamos! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Sonrían! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Salten! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es! ¡Se ven geniales! ¡Muy bien! Estarán listas en 2 horas. Espero que salgan bien las fotos. Sí, ojalá. Dígame que puedo... ni el Photoshop ayudará. ¿Eh? ¿Por qué no va un médico? Es lo mejor. Aunque no me molestaría fotografiarla. Recuerdos, ¿no? Recuerdos, ¿no? ¿Usted recuerda... ¿Las de las fotos? ¿A esta chica? No puedo recordarlas a todas. Una vez más. Lo haces bien. Solo relájate un poco. Estírate. Mira la cámara. Ahí. ¿Sí? Ahí está mejor. Muy bien. Así está mejor. Déjame arreglar esto. No, está bien. Te verás más bonita. Solo no te muevas. ¡Quédate quieta y no te muevas! ¿Eh? ¿Ahora recuerda? Realmente no sé dónde está. Llame a Oh Jan Suk del taller de reparación de autos. ¡Es todo lo que sé! ¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Qué sucede? ¿Algo interesante? ¿Conoces a esa chica? La de la esquina, la que tiene problemas mentales. Ah, ¿y qué hay con ella? Este viejo se le echó. Fenomenal. No juegues. Quiero todos los detalles. Espera, aquí tienes. Listo. Debe alcanzar, ¿no? Alcanza, ¿no? Oye, quédate quieta. ¿Acaso quieres morir? ¿El señor O se encuentra? ¿Quién?
Oh Jang-suk. ¿Oh Jang-suk? Él no esperaba a una chica tan linda. Pero sí, yo soy Oh Jang-suk. Pero dígame, ¿usted es...? Dígame, ¿recibió la llamada del fotógrafo? Le pagaré. Diga cuánto quiere. ¿En dónde se encuentra mi hermana? ¿Cómo voy a saberlo? ¡Yo llamé! ¡Yo lo llamé! ¡Oh, duele, 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 duele! Oh, por favor. ¿A quién llamó? ¿Usted? ¿Usted conoce al... al congresista Park? ¡Al lacayo que siempre lo sigue! Quiero saber algo. Quiero saber algo. ¿Por qué lo hizo? ¡Solo tengo dos hijos! Hola, soy Yune. ¿Quién dijo? Señor, soy... ¿Usted es el representante de Yune? No me importa quién sea. Si tiene dinero, llévesela antes del amanecer. Rayos. ¿Qué? Dime dónde. Le preguntaré. Te llamaré luego. Congresista Park Jong-su. Tres años antes. ¿Dónde has estado? Dime, ¿dónde estabas? Oye, Une, ¿qué sucede?
¿Ah? Te pregunté en dónde estabas. Dime. ¿Ah? Contesta. Te hice una pregunta. Detente. ¿Sí? ¿Estás con mi hermana? Dímelo, ¿dónde estás? Dime dónde está. ¿Para qué? ¿Qué rayos quieres de una chica tan ingenua? Oh, cierto, solo trabajas para él. Al menos sabes dónde está. Te diré algo. Continúa. Voy a matarlo por mi hermana. ¿Acaso la buscaste o la ayudaste a esconderse? No me importa lo que tengas que hacer. Solo tráemela. Si no, ya sabes lo que te pasará. Voy a hacerla a pedazos. Y no se saldrán con la suya. Johnson Garden, cerca del Valle Supón. Pero no sé qué podrás hacer. Solo manténgala a salvo hasta que yo llegue.
Estoy algo agotado. Siéntanse a gusto. Que descanse. Que descanse, señor. Oh, joven, ¿quién es usted? Oiga, oiga, deténgase. Oiga, ¿qué hace? ¿Dónde está mi hermana? ¿Quién eres tú? Ah, eres esa zorra que apuñaló mi ojo. Pon una bala en mi cabeza y verás lo que sucede. Dios, cómo extraño a esa nenita. ¿Dónde está? ¿Estás loca? Dígame dónde. ¡Oigan, idiotas! ¡Desháganse de ella! ¡Sí, señor! ¡Ya! ¿A dónde vas, bruja loca? Tienes la metanfetamina. Inyéctasela toda.
¿Qué? ¡Inyéctale! ¡Toda! ¡La metanfetamina! Pero... eso la mataría. ¡Ese es el punto, idiota! Y también, reúne a todos los que haya. Mataré a esa zorra. ¿Dónde está? ¿Cree que pueda llegar al estacionamiento de los almacenes Changil? Voy a enviarlos a todos allá. Bien, hazlo rápido. ¿Estás segura? ¿Segura de qué? Soy yo. Tienes que encargarte de esto. Vamos. ¿A dónde? A casa. ¿Tú se lo filtraste? Un perro sin hogar no tiene lealtad. Thank you.
¡Lleven eso rápido! ¡Apúrate! ¿Terminaron? Sí, señor. ¿Por qué tarda tanto? Ese debe ser él. ¿Qué le sucede? ¡Cúbranlo! ¡Cuidado! ¡A ella! Bien, levántenla. ¡Maldita! Déjenme solo. Ha!
Iné. Iné. Saldremos de paseo. Ven, viviremos en un buen lugar. ¿Un buen lugar? Ya veremos. Un lugar bastante lejos. Lejos de cosas malas. Pero yo no hice nada malo. Por supuesto que tú no has hecho nada malo. Es solo... Es solo que... ¿Y por qué lloras? Yo no... No estoy llorando. Pero si no hice nada malo. Te prometo que... Nunca permitiré que nada ni nadie te vaya a hacer daño. ¿Sí? ¿Sí?